presentado por GTRK y GTRK Creator Team. Partita de Búho está a punto de llegar al servidor global y alguien que te puede ayudar contra su toxicidad es Shun Divino Renacido, el dios de los free to play. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening. Les habla su pana Kax desde el servidor oriental, en donde vamos a ver a Alensor en el equipo azul, acá conviado por Deuteros y Toro Divino, que va a extraer el alma del Thanatos de Alensor. Bien, hay partitas de ambos lados. Responde ahí el toro de Alensor con un contraataque. Ahora lo va a hacer todavía más sobre la Atena Renacida rival, que va a quedar en modo fantasma. Bien, va a volver a abrir el reino amor y paz de esa Atena. Mientras que el Thanatos... Bueno, primero la exclamación de Atena Renacida protege a Shun Divino con su escudo. Thanatos del lado rojo le pega muchísimo a Alensor. Estalla acá. Y de hecho el toro divino del rival de Alensor mata a su Thanatos. Ok, se abre en duelo entre las partitas por la redirección. Se empiezan a aumentar los reflejos de daño. Y atención, Shun Divino protege al toro pirata de Alensor. Ahora la otra partita abre duelo sobre la otra y empieza el duelo de bichitas. Mientras que el Thanatos del lado rojo quedó escondido por la timidez de Afrodita. Extrae el alma el toro pirata de Alensor a Manigoldo. Muy bien, roba vida máxima a la Perséfone, chasquido de la muerte de Manigoldo. Vamos a ronda número 2, partita que le hace contraataques al toro divino, pero ahora va a ser ejecutada por Atena, así que Alensor se queda sin esa fuente de reflejo de daño. Esconden aquí a Shun Divino, mientras que la exclamación protege a Perséfone. Thanatos que se va contra la exclamación, el toro de Alensor se va contra Manigoldo, estalla el Thanatos rival. Bien, ahí curan los escudos de Mu, afortunadamente para Alensor, quien su toro pirata se carga a Manigoldo y lanza cadenazo nebular con Shun Divino navideño. El toro divino rival empieza a pegar contraataques como loco, mientras que Partita aquí activa una redirección de la canción de la guadaña, aunque ese es un ataque en área, le hace un contraataque tanto ella como el toro a la Perséfone de Alensor y abre duelo Partita sobre la exclamación de Atenas, mientras que el Deuteros del lado rojo vuelve a hacer intercambio de velocidad, esta vez contra la Perséfone de Alensor, y el toro divino de Alen ha podido recuperar su vida. Estalla Thanatos una vez más, deja muy mal herido a 3 de los 4 personajes de Alen. Aquí le sacan el alma a la Perséfone. Va a ser ejecutada además, no, ejecutan la exclamación de Atena y con el movimiento extra de Atena mata a Perséfone, que ya estaba ahí a punto de caramelo, mientras que el toro divino se carga al Thanatos rival. Shun Divino muerto en vida, lanza la poderosísima cadena, se debe haber muerto por reflejo de daño y queda solamente el toro de Alensor, que gracias a la cadena defensiva de Shun Divino Renacido ha podido sobrevivir todo este tiempo para matar a Partita, dejar en modo fantasma el toro divino rival y aquí con un contraataque rematar a Deuteros. Increíble. Se lleva la mayoría del daño el toro divino de Alensor, protegido por Shun Divino, que también sumó una buena cantidad allí. Atención, Afrodita Divino es una unidad que la va a pasar muy mal contra Partita de Búho, y ya de hecho lo hace contra Camus Divino, pero su mejor amigo Shun Divino entra al rescate. Comienza esta segunda contienda, abre el reino de amor y paz la Atena del lado rojo. Muy bien, ahora la Sasha del lado azul abre el encantamiento. Sigue Canon de Géminis del lado rojo, que va a pegar sus planetazos contra Lune de Balro, que tiene Fucsia. Este hace un contraataque gracias a Sasha. Partita del lado azul abre duelo sobre Shun de Inframundo Renacido y su amiga Serafina abre Mar de Coral. Atención, Shun Divino protege a Afrodita Divino, le dan doble turno a Lon Da Vinci, que pone doble recuperación de vida y pasa a su forma Rembrandt, listo para lanzar la pincelada mortal. Y Afrodita Divino, miren el reflejo de daño, miren. Increíble, pero la cadena de Shun Divino evita la muerte prematura de Afrodita, mientras que se activa también la pasiva de Alba Fica sobre Afrodita, pero este está protegido, y también el reflejo de daño de Camus, que por ahora no ha sido suficiente todo este daño. Atena del lado rojo ejecuta la Sasha del lado azul en ronda número 2. Canon se perfila a disparar sus planetazos, pero es redirigido hacia Partita.
Esta le hace un contraataque. Ya sabemos la fijación que tiene Partita por Canon. Siguen protegiendo a Shun Divino, perdón, a Afrodita Divino con Shun Divino. Partita reabre el duelo sobre Shun de Inframundo. Serafina pone encadenamiento sobre Alon, que recibe doble turno por parte de Shun de Inframundo. Se mueve al final Partita para aumentar más el reflejo de daño. Esconden a Alba Fica por parte del equipo azul. Lune toma su forma final, lanza latigazo mortal. Alon hace un simple básico, le responde Partita, muere allí por el sangrado, me parece. Y Afrodita Divino, rival, disparó ahí sus poderosísimas rosas y es protegido por Shun Divino, por eso no murió de reflejo, a pesar de que se le contabilizó bastante. Y terminó ganando la partida el equipo rojo. Shun Divino renacido, vuelve el dios de los free to play, muchachos. Prepárense, porque lo vamos a necesitar bastante en estas batallas donde va a haber muchísimo reflejo de daño. Gente, si este video les ha gustado, me pueden regalar un like. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir, así vamos creciendo. También pueden ir a mi tienda de GT Arcade, que tiene paquetes interesantes para tu cuenta global. Los veo en un próximo PvP.